Ahí los voy agregando a todos de vuelta. La 11, el otro día. Yo me acordaba, hacía días me acordaba. Iba a ir a la... Bueno, ahí vamos volviendo todos, por lo que estoy viendo. Bien. No está Silvia ahora. Sí, yo estoy acá. Está ahí, acá. Ah, bien. ¿Y no Lucía? Todavía no, pero ya me va a aparecer acá. Sí, Lucía está. Ahora está. Bien. Creo que estamos todos los que estábamos. Sí. Bien. ¿Cuántos somos? Y ahora estamos en 17. Estábamos en éramos 23 en la anterior. Mm. Mirka, trata de terminar de se te contó a ti cuando estabas planteando. Sí, yo decía que sí era posible, que no sé el alcance de la ley, ¿no? Pero más allá de los beneficios del empleador que plantea la ley, si en el caso de personas como Lucía, que ya son empleadas, de repente la declaración de discapacidad le pueda ayudar a ser en el cupo. Claro, ser considerada para ese cupo, o de repente hasta más allá de eso, mantener su salario a pesar de que esa es una paga inferior. Sí, sí, habría que, yo tan en profundidad no la estudié la ley, pero se podría revisar o ver cómo la podemos compatibilizar con otras leyes, porque como el derecho lo podemos integrar, a ver si no hay alguna otra forma... con alguna otra ley laboral, en realidad pensando en los principios del derecho laboral, ¿no? Que se supone que si es más beneficioso para el trabajador, no entraría dentro de lo no permitido. Y pensando en eso, ver cómo lo podemos, en todo caso yo después reviso la legislación, a ver si lo podemos, con qué otra cosa lo podemos integrar, a ver si logramos, y después habría que hablar, ¿dónde trabaja Lucía? ¿En Cucha? Sí. Me supuse. Y problemas con los inspectores, porque me ha pasado en las terminales que tengo 5 minutos para ir al baño y... No te da el tiempo. No me da. Está. No me da el tiempo. ¿Y tú alguna vez en la empresa presentaste? Ah, sí, presentaste, porque si presentaste el pedido, basándote en la patología. Sí, yo estuve internada y después de la internación el médico de Cucha no me podía dejar de trabajar, fue el que habló y me mandó a hablar con el director y me dijeron que cupo no había. Claro, pero ¿fuiste a hablar? ¿Nunca presentaste nada por escrito? No, fui a hablar. En este país hay que presentar todo por escrito, porque las palabras quedan en el aire. Entonces, si tú presentás una nota diciendo, suponete, con un certificado médico acompañado, para que vean que no es mentira, ¿no? Obviamente, si tenés la inclusión en la lucha de la discapacidad, pero para que vean el motivo y todo lo demás, ya al no permitirte, por ejemplo, tomarte tu tiempo en la terminal, sería hasta discriminatorio. Entonces, yo presentaría algo por escrito, haciendo la solicitud. Porque hablando, viste, yo fui y le dije a fulanito después te dijo no sé qué. Entonces, ahí tú ya formalizás la situación y decís, tengo tal problema, tal inconveniente, necesito resolverlo. Supongo que Cucha tiene un departamento de recursos humanos. Y ahí fue que está el médico, que el médico habló y me llevaron para hablar con el director. Está. ¿El médico del propio departamento de recursos humanos de Cucha fue el que habló? Decía que yo no podía trabajar ahí en el ONU si no tenía un baño. Claro, sí, obvio. No, sí.
accidente, te tenés que no aguantarme y tenés un accidente, me dijo. Claro, tiene razón. Eso te ayuda, porque si el propio médico que está ahí está diciendo que es incompatible la función con tu patología, eso te ayuda. Pero yo lo presentaría por escrito, ¿viste? Que tú inicies, o sea, dentro de la empresa, todo un trámite formal pidiendo la solicitud y los motivos. Y haciendo referencia, si querés me mandás tus datos y yo te ayudo con la nota y te la armo y te la envío por mail. No me cuesta nada. De repente demoro unos días, pero... Y lo podés, yo lo incluso te digo más, lo presentaría desde ahora porque aprovecharía ese tiempo que tú tenés de licencia por maternidad, podés mandar a tu esposo, a tu mamá, no sé, a alguna amiga cercana que tengas a que te lo presente junto con la fotocopia de tu cédula al Departamento de Recursos Humanos, ya planteando que para tu reintegro, porque además después con el reintegro va a ser peor, porque entre que si estás dando de mamar el tema de la leche, que ahí ya vas a tener medio horario al principio. Sí, tampoco te puedes sacar. Claro. Puedes sacarte, si estás en las oficinas, porque lo que ellos te dejan citado ahí en la oficina, podés, pero si no, si te sacaban para un coche, no podés sacarte. No podés, claro, lo que pasa es que ahí es como que estás en la calle. Claro, solo en la oficina tiene una sala especial para... la lactancia, pero en los ómnibus no, y en la cipiada tampoco. Claro. Y a eso tú sumale que ahora, ¿cuántos meses de embarazo tenés? 5. Te faltan 4 meses. Bueno, capaz que tenés suerte y cuando te reintegres terminó el tema de la pandemia, porque si no, eso otra cosa más. Sí. Si querés hacer así, yo te paso ahora después mi dirección de mail y tú me mandas un mail con tus datos y yo te armo una notita, ya veo cómo te lo puedo integrar, el tema de las distintas leyes, y si ya puedo ponerte una normativa por la que ellos puedan hacerlo y no tengan mayores problemas legales o que el abogado de CUTSA me llame, ¿viste? Poder hablarlo con él, porque lo más probable es que tengan un abogado y el abogado le pidan opinión. Sí, tienen. Muchos. Sí, ya sé, ya algunos los conozco. Tenés que intentarlo. Sí, mi papá me dijo ahora que está jubilado, ¿no?, de CUSA, y él tiene un contacto ahí que me dijo para ir a hablar. Pero justo pasó esto del coronavirus y teníamos que hablar los dos en persona ahí con el secretario de Salgado. Que no hemos podido ir, con yo estoy en el pozo y el tema del virus no hemos podido ir personalmente. ¿Y si establecen una reunión por Zoom? No sé si mi padre entendió eso. O una videollamada por WhatsApp también. Sí, tenía que hablar con él y me dijo ese tema. Ayer el otro día hablábamos de eso, cuando le conté la charla de ACU, y me dijo que hay que ya que ver a ver qué nos decía él, qué solución nos puede dar, porque también yo le presenté estudios que tengo, todo. Claro. Sí, obvio. No, yo creo que, no sé, ¿no? Pero a mí se me ocurre que nadie va a inventar que tiene algo así. Sí, pero también le llevé estudios. Yo tengo estudios de administración y eso, y también me dijo que no había cupo. Claro. Está. Pero hay que tratar de que cuando haya te lo den a ti. Ese es el problema. O sea, que tengas un lugar preferencial, ¿me entendés? O sea, queda un cupo vacío, no contratamos a alguien de afuera ni a otra persona. Sí, el tema es que haya, ellos ahora lo que tienen es sacar a los propietarios de allá del ómnibus Guasba para pasar los coches de micro. Entonces los obreros como que no es tan importante como los propietarios sacando. Sí, bueno, eso pasa en todos lados. Y están sacando a ellos, todos los cupos que hay es para ellos. Bueno, pero en realidad tu caso es una excepción, ¿me entendés? No es de decir... Soy un obrero que como tiene estudios administrativos quiere que lo cambie. Incluso para ti, desde el punto de vista remunerativo, sería una desventaja. Sí, también es una desventaja. Claro, o sea, vas a ganar desde el punto de vista de salud. Florencia, ¿estás ahí? Sí. A mí me parece, digo, para ir redondeando, porque ya estamos casi en la una... Si vos podés poner, yo tengo acá el cartelito del que hicimos, el del ESCA. ¿Vos lo tenés o querés que yo? No, para que lo busco. Te voy a hacer una consulta, Silvia, que me están preguntando, ¿cuál es el número de la ley que hablaste al principio?
19.000, espera que yo me lo anoté, 691, es del 2018. Está, porque me estaban preguntando acá por chat. Ahí va. Si no, me mandan un WhatsApp después y yo se los mando. Está, impecable. Deja luego le mando el PDF. 19.691, y el decreto reglamentario es el 79 de la ley. Bárbaro. Igual quedó todo grabado, ¿no? Sí, lo estoy grabando. Además que digo que después Silvia nos pasa el número de leyes y todo esto en un... Porque digo... Con números, estaría bueno, ¿no? Estaría bueno un resumen de los beneficios. Sí, o... sí, yo se los hago. Sí. Pero en un texto. En un texto, sí. Y cualquier cosa lo ponemos en la web después. Sí. Algo más esquemático. Ahí está, no. Partiendo de la ficha. Lo que quería, como para ir cerrando, es que esto que estamos hablando hoy es una de las patas, ¿verdad?, de a trabajar con enfermedad inflamatoria, que es la parte de cómo, lo que es la flexibilización laboral, que es uno de los aspectos. Y un poco, para redondear, no sé si lo podés agrandar un poco, lo agrando yo, Flor. A ver si haga porque puedo. Ven acá que es como un salvavidas, ¿verdad? Ese es, ahí está. Para poder... ¿Verdad? Tenés que tener, por un lado, las políticas integrales, que era lo que estábamos hablando hoy, es específicamente de qué manera desde la parte laboral se puede mejorar. La otra pata, subir un poquito. Ahí. ¿Vos podés? Ahí lo ven. No, subirlo, la imagen. Pero lo veo como más chico, ¿eh? Ahí. Esto sería algo de las políticas integrales. Está la flexibilización, asegurar la igualdad de condiciones, los incentivos. Es una parte. Después tenemos que tener la concientización, que es la sociedad, ¿no? La gente misma, ustedes mismos, la concientización. Y la otra parte son los tratamientos óptimos. Es decir, para que se pueda trabajar hay que estar lo más sano posible. De manera que las tres cosas son fundamentales. Y si nosotros trabajamos en los tres aspectos, el trabajar con enfermedad inflamatoria va a ser mejor. Digo, como para no pensar que esta sola parte es lo que va a mejorar. Es una parte de las cosas que tenemos que hacer para mejorar el trabajo. No sé si le queda claro. Y esta parte de las estrategias, ¿no? Me parece que es lo más desconocido. Entonces me parece bueno que después Silvia nos mande un informe un poquito más de todo esto que hablamos, y después cada uno verá en qué puede servirle o cómo... o si necesita de algún asesoramiento en particular. No sé si están todos... Este afiche lo vamos a estar mandando... Pero bueno, No, seguí, Beatriz. No, seguimos, porque esto era como para decir... Esta es una de las partes del trabajo que vamos a hacer en mayo. Que este afiche lo vamos a estar publicando y mandando para que todos lo puedan compartir también en sus redes sociales. También quedó el tema medio ahí pendiente de si vamos a hacer una encuesta sobre las condiciones de trabajo de cada uno, obviamente de forma anónima. El que quiera escribir algo más personal puede hacerlo también. Y bueno, como ya habíamos mandado por mensajes, que les pedíamos los que quieran compartir su historia de cómo es su día a día en el trabajo, que eso vimos que bueno, en muchos países se está haciendo, y está bueno porque la idea es publicarlo en Facebook y en la web, y bueno, y también las soluciones que tengan, porque, por ejemplo, otro que lea esa historia o que se siente identificado, se genera esa empatía. Entonces me parece que puede estar bueno, y los que se animen a mandarlo, si quieren aclarar que les cambiemos el nombre para hacerlo, entendemos que muchas veces publicar el nombre de la empresa donde trabajan, la mayoría quizás no lo entiende,
bueno, por motivos obvios, así que eso lo aclaran aparte, no ponemos el nombre de donde trabajan, y bueno, nada, los que se animen, ya te digo, lo pueden mandar también una foto en su lugar de trabajo, para después hacer un video con, más que nada para ahora, para el martes, para el 19 de mayo, o también un videíto contando su historia, si quieren, lo más corto posible, entre 5 a 10 segundos, y bueno, nada, lo pueden mandar por el mail, que es acu.uruguay@gmail.com, o lo pueden mandar al WhatsApp de Acu, que creo que están todos agendados, así que, bueno, nada, eso. No sé si Milka quería agregar algo, o alguien quiere agregar algo, o si le saco el silencio, creo que están todos silenciados. Para. Hola. Hola, hola. No te escuché, escuchamos, Milka. Ah, bien, perfecto. La verdad es que estoy tan contenta con esta charla que nos dio Silvia. Era tan necesaria. Como decía Beatriz, era una necesidad que teníamos desde antes de que, por ejemplo, la Federación Europea se planteara esta consigna relacionada al trabajo. Tantas cosas que ya existían y de repente no estábamos informados, tantas dudas que, bueno, quedaron aclaradas y otras que podemos profundizar. A mí se me ocurren unas cuantas preguntas, quizás no es el momento porque se haría muy larga, pero de repente tener otra donde podamos tener en otra instancia hacerlas y que Silvia nos pueda contestar. Bueno, nada, transmitirles eso, que lo que siento a nivel personal, no sé qué les pasará a ustedes, pero muchas cosas que yo soy trabajadora también y tengo una enfermedad inflamatoria hace muchos años, y todas estas cosas que se hablaron son temas que, bueno, que eran parte de mi día a día. Bueno, recordarles que, bueno, este martes es nuestro día mundial y que lo haremos de otra forma, en vez de encontrarnos presencialmente, lo haremos como ya compartimos. Y nada, mandarles un beso a todos a la distancia y ya nos veremos prontito. Bueno, Flo, creo que podemos ir cerrando, entonces, creo que fue una actividad muy importante, que se tocó un tema que es, para iniciarlo, que evidentemente van a quedar muchas cosas, pero que, bueno, es importante empezar a trabajar en esto. Así que, bueno, nos veremos próximamente. Lo importante es, como siempre les digo, los pacientes con enfermedad inflamatoria van, eso incluye el trabajo. Así que muchas gracias. Bueno, y le agradecemos también a Silvia, la doctora que amablemente se unió y nos sacó todas las dudas. Así que bueno, muchas gracias a ella también. No, gracias a ustedes, y en la semana les mando las leyes y los beneficios principales para que sepan cada cosa donde la tienen que buscar. Cualquier cosa me escriben al WhatsApp, ya me tienen ingresada. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bravo, Silvia. Gracias por tu semana.